Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde os vamos a enseñar las nuevas habilidades que se están lanzando a través de la tienda. Son habilidades completamente gratuitas y que cada uno de vosotros puede probar. Pero antes de nada, si te suscribes al canal, activas la campanita y le das al botón de like, me darás mucho ki en forma de energía para continuar realizando vídeos de Dragon Ball y de todo tipo. Saiyans, bienvenidos al canal una vez más y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, hoy os voy a enseñar una habilidad. Son todas duales, pero os voy a enseñar una habilidad que tal vez os guste. Vamos a comprar la habilidad Kamehameha Final Dual. Me encantaría enseñaros la habilidad dual, pero por motivos técnicos, por motivos de ejecución técnica, solo puedo enseñaros la habilidad, ¿vale? La habilidad, solo puedo enseñaros la habilidad normal, ¿vale? Porque la dual, pues con los bots no se ejecuta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros hemos comprado el Kamehameha, ¿vale? Dual, que está por ahí. Nosotros vamos a ponernos el Kamehameha final, que lo tengo que tener por aquí, ¿vale? A ver si lo encuentro, ¿eh? Kamehameha final. Y os voy a enseñar la habilidad, ¿vale? En el modo foto, por ejemplo. Y esta habilidad es la que podéis hacer con cualquier compañero vuestro, en eventos, en misiones secundarias. La verdad es que la habilidad es bastante espectacular, es bastante increíble. La dual se hace con menos cargas de ki, por tanto, vamos a poder obtener un mayor poder de habilidad, más épico, por así decirlo. Y a mí, personalmente, es una habilidad que me gusta. Es una habilidad que me gusta, el Kamehameha final. Lo he utilizado muchas veces, pero, claro, llega un momento en el que esta habilidad, digásemos que tienes otras más épicas, ¿no? Por así decirlo. Por así decirlo, tienes otras más épicas. Es cierto, es cierto. Vamos a transformarnos en Super Saiyajin Goto, ¿vale? Transformamos en Super Saiyajin Goto y vamos a enseñaros el Kamehameha final. Ahí lo tienes. Son varias barras de ki, ¿vale? Le hemos hecho bastante daño a Jiren, ¿eh? Si le da, no revienta. O sea, es decir, si le da, compañero, o sea, si le doy bien, vamos a probarla luego. La habilidad es esto, pero dual. Simplemente dual. El compañero, para hacerla, tú tendrás que lanzar la habilidad. Y el compañero tendrá que dar una combinación. R1 y X, creo que era. No me acuerdo cuál era la combinación. Pero con esa combinación, los dos a la vez haréis el mismo ataque. Cosa que es realmente espectacular. Este Kame, a mí me encanta. A mí me encanta. Miradlo, ¿eh? Miradlo. Vamos a separarnos. Es que es una habilidad tremendamente potente. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto lo que hace nuestro personaje ahora mismo? Es que voy a poner ahí para que lo veáis. Espectacular, ¿eh? Me voy a separar. O sea, espectacular el pedazo de Kame. Claro, esto no se ve cuando estás haciendo la habilidad, pero espectacularísimo. De verdad. O sea, tremendo. Tremendo. Luego tenemos cómo une las esferas. Que eso está muy bien, ¿vale? Y luego lanza esta habilidad. Luego la lanza. Es realmente brutal. Yo esta habilidad os la voy a enseñar ahora mismo en un combate, ¿vale? Os la voy a enseñar en un combate para que la veáis, para que la disfrutéis y que sepáis que la tenéis en la tienda de habilidades. Esta es nuestra misión. Enseñaros nuevas habilidades, nuevo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, nuevas cositas que nosotros, pues lógicamente, podamos disfrutar. ¿Cómo no, no? Los Saiyans unidos, como dicen, pues jamás serán vencidos, ¿no? Por así decirlo. Vamos a irnos a combate libre. Vamos a ejecutar un combate entre yo y Jiren. Y vamos a intentar hacerle ese Kamehameha. A ver qué tan bien nos puede salir y qué tan bien, pues bueno, podemos disfrutar, ¿no? Aquí en el canal. Yo creo que es algo que realmente es brutal, es increíble. Margyoshin contra Broly, 100% de poder. Ahora es donde tenéis que darme vuestro ki, vuestro like en forma de pulgarcito hacia arriba. Ha venido fuerte, ¿eh? Ha venido fuerte. Ha venido fuerte el compañero. Pero bueno, no pasa nada, que aquí tenemos ki de sobra. Madre mía, me ha dado. Super Saiyajin Goto. Si le doy, lo reviento, creo.
Le da un poco, le da un poco, le da un poco, le da un poco. ¿Lo habéis visto, no, el Kame? ¿Lo he podido hacer? Lo he podido hacer. Lo he podido hacer. ¡Hola! Me rompe la resistencia. Ahí la ha jugado bien, ¿eh? Ahí la ha jugado bien. Ahí la ha jugado bien el compañero. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor que me haya esquivado eso! Vale, pues lo he reventado con la evasiva. Lo he reventado con la evasiva. Bueno, chicos, ¿me podéis decir qué tal esta habilidad? A mí me parece realmente increíble. Por tanto, es que le vais a dar al botón de like, vais a activar la campanita, seguirme en el canal oficial de gameplays y actualidad de videojuegos, donde se está liando con el nuevo Pokémon y con el Grand Theft Auto. Y gracias, chicos, por estar aquí y por acompañarme una vez más. Activa campanita, dale al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!